Con todos, hoy es 30 de abril del año 2018 y vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Le pido a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana. Señora Daniela. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Liga. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Presente. Al quórum, señor alcalde. Con el quórum reglamentario, damos por instalada la sesión y vamos a lo que es el primer punto de lo que tenemos para el día de hoy, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 2008. ¿Alguna observación? Si no hay observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sírvanse a expresarlo en la de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversa documentación, la misma que va a dar lectura. La primera de ellas es una carta dirigida por el presidente José Manuel Jurado de la asociación Yo Soy Sus Ojos. Estimado señor alcalde Jorge Muñoz Wells, la asociación Yo Soy Sus Ojos tiene carácter deportivo y educativo, dirigidos a la inclusión de atletas con discapacidad visual en la asociación a través del deporte. Para ello, la asociación viene participando en carreras dentro de las categorías para invidentes, tanto de nivel competitivo, amateur, recreativo y profesional, además de organizar eventos deportivos para el fomento del deporte inclusivo y la capacitación de fondos y recursos para la sostenibilidad de proyectos. Mediante esta carta quisiera mostrar mi agradecimiento a su institución por la invitación a participar en el evento deportivo en el séptimo aniversario del programa Renuévate con Miraflores, realizado el pasado domingo 8 de abril del 2018. Resalto la labor realizada por su programa y la labor del señor Rolando Ricapa, quien se mostró interesado en todo momento por la inscripción y participación de los atletas. Tal los beneficiados que junto a sus guías participaron del evento. Quedamos totalmente en gratitud con su noble gesto y confiamos en que se puedan realizar más actividades deportivas en pro del desarrollo e inclusión del deporte en nuestros atletas. Atentamente, José Manuel Jurado, presidente de la asociación Yo Soy Sus Ojos. La otra carta es el oficio número 050, dirigido por el director regional de Comercio Exterior. Wells, es sumamente grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo a nombre del Gobierno Regional de Junín y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y por medio del presente enviarle nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por el importante e invaluable apoyo brindado al desarrollo de la actividad turística de la región Junín para la realización de la conferencia de prensa y feria informativa donde se promocionó la oferta turística de la región Junín en el marco de las celebraciones de Semana Santa 2018, realizados durante los días 15, 16, 17 y 18 de marzo del presente año. Es sin duda importante mencionar que se viene trabajando en el logro de la meta consolidar a la región Junín como primer destino turístico interno del país. Es por ello que reiteramos nuestro agradecimiento a su persona y por su intermedio al Cuerpo Edil de la Municipalidad de Miraflores como colaboradores a nuestros esfuerzos. Esperando contar con su valioso apoyo en futuras reuniones o eventos, le reitero las muestras de nuestra gratitud y especial consideración. Atentamente, señor Michel Antignani Dorsi, director regional del Comercio Exterior y Turismo de la Región Regional Junín. La otra carta es una solicitud remitida por el regidor Jorge de Albertis González del Riego, solicitando licencia por el día de hoy, 30 de abril, pedido que lo formula al amparo de lo dispuesto del numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y solicita que se ponga conocimiento de los miembros del Consejo Municipal. Es todo, señor alcalde.
Muy bien, tomamos este último documento, lo ponemos en conocimiento de los miembros del Consejo y vamos a pedirles a los mismos su aprobación para que esto sea parte del orden del día. Los consejos a favor de aprobar base a lo que es orden del día nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? No, señor alcalde. No tenemos pedidos en Secretaría General. Informes, ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún informe en mesa. No tenemos informes. Este miércoles 2:30 se va a hacer el lanzamiento de una escultura nueva donada en la zona del Parque Raimondi, muy cercano a donde está el puente Villena, casi al frente del parapente. Es una escultura de piedra donada por, digamos, su autora fue Lika Mutal, una extinta artista plástica, pero tenemos la donación de esta nueva escultura. Y el día miércoles a las 12:30 la vamos a entregar formalmente a la ciudadanía. Están todos cordialmente invitados. Muy bien, si no tenemos más temas, vamos a lo que es orden del día. Orden del día, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación consistente en 33 libros de diversos autores valorizados en 178 soles, ofrecidos por la señora Frida Rosa Polao Constantini, destinados a las bibliotecas municipales y programas de lectura implementados en la entidad. Sustentatoria que forma como anexo y forma parte del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación consistente en 39 juegos de estrategia valorizados en 1.149 soles ofrecidos por el señor Alessandro Martín Chipulina Quiñones para su uso en la sala de ludoteca a implementarse en la Casa de la Juventud Prolongada de Santa Cruz. Con las consideraciones expuestas, documentación sustentatoria que obra como anexo y forma parte del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que están a favor de aprobar la donación mencionada, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de sistemas y tecnologías de información. Eric Raúl Peña Sánchez. Del 2 al 4 de mayo del 2018, inclusive, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en el evento Ways Connected Citizens Latin American Regional Summit, debiendo precisarse que la participación del funcionario en mención no irrogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores de conformidad con esa. Debate, procederemos a votar. Miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia y el viaje solicitado, si lo han expresado en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino del 29 de mayo al 21 de junio del presente año por motivos personales. Procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobada la licencia solicitada. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Jorge de Alberti González del Riego por el día de hoy. Debate. Teniendo debate. Proceder al voto.
aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada por el regidor de Alberti, si lo van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema en agenda? No, señor alcalde. No habiendo más temas en agenda, vamos a proceder a solicitar a los miembros del Consejo que se sirvan dispensar de la aprobación del acta. Expresarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.